Alex, bueno, lo esencial mañana, pues no, ya lo ganaré a Huancayo, como le viste, Alianza no juega esta semana, postergado, ¿cómo es todo este panorama que No, va a estamos. interesar? Lo único que el grupo está pendiente es de nosotros mismos. Creo que si nosotros hacemos las cosas bien, si hacemos nuestro trabajo, pues vamos a lograr el objetivo. Y nada, estamos tranquilos, sin pensar en los demás, solo en nosotros para hacer un gran partido mañana. Un poco lo que tienen que hacer pensar en ustedes mismos, o sea, Sí, claro, creo que cumplir un poco lo que puede nosotros hacer solo Alianza. dependemos de nosotros para poder llegar al objetivo que queremos y por eso estamos trabajando. Gracias, Alexis. ¿Crees que no te pesa la mochila de llevar el reemplazo, de ser el reemplazo de YouTube en estos dos partidos claves para Cristal? Pues vengo siendo el reemplazo de Yoshimara desde el principio de año, ¿no? Creo que he crecido mucho, me siento con mucha confianza y no lo tomo como quizás ser un reemplazo, sino como alguien que va a aportar al grupo e intenta hacer las cosas bien para el bien del grupo y para el bien del club. ¿Cómo vives esta etapa final de Cristal a tu corta edad, no? No, estoy muy feliz. Creo que a prácticamente un año y un par de meses poder pelear el título es algo importante y es algo que me tiene muy contento, pero eso queda detrás cuando entras en la cancha, ¿no? Creo que dentro tienes que ser una persona madura y responsable para poder llegar al objetivo. Ahora, a todo jugador, les ¿cómo están? Buenos días. Seguro le viene bien llegar a un partido trascendental, se lo preguntaba hace un momento al profesor. Le viene bien a todo jugador llegar a un partido de importancia, como enfrentar Alianza, por lo que se juega, por lo que se define, siendo puntero, ¿no? Sí, bueno, Es mejor llegar puntero que segundo, ¿no es cierto? De hecho, en verdad, creo que si depende de ti mismo, la posición es la de menos, creo yo. Y si es un partido que tienes que ganarlo, así estés arriba o abajo, porque creo que Alianza, cuando va a salir a jugar con nosotros, va a tener que ganar de la misma manera. Quizás terminas puntero porque ellos tienen un partido menos, pero al final nosotros no lo tomamos así, ¿no? Nosotros lo tomamos como el partido clave y el partido más importante en ese momento para poder llegar al objetivo. Incluso viendo el ficho, ¿se puede decir que es más favorable para ustedes que para la Alianza? ¿O tú cómo lo valoras? En verdad yo estoy y el grupo está pendiente solo de nosotros mismos. De hecho, Alianza postergó su partido y es una decisión de ellos y ellos sabrán por qué la tomaron. Y nosotros solo estamos pendientes de nosotros para poder trabajar y para poder lograr el objetivo como lo vengo diciendo. Hoy mentalmente, ¿cómo sientes que está Cristal? Hoy mentalmente, ¿cómo sientes que está a comparación de Alianza, por ejemplo? Bueno, no sé cómo estará Alianza mentalmente porque no estoy dentro de Correcto. ese grupo, pero Cristal está muy fuerte. Creo que somos un grupo muy unido y un grupo que ha crecido, sobre todo en este año, y creo que se está viendo en los partidos, ¿no? Creo que es un grupo que solidario, un grupo que apoya al compañero y que corre por el otro cuando erra y que sobre todo va para adelante siempre, ¿no? ¿Y del rival de mañana, Alexis? No, es un rival importante, en Cusco empatamos y creo que tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores muy inteligentes y muy rápidos que por ahí pueden complicar y son cosas que hemos tratado de contrarrestar esta semana.